necesita. ¿Por qué le mataste el hermano a Gloria? Por no acatar órdenes. ¿Y qué órdenes tiene que acatar ella de ti, culo cagao? Sin ofensas, ok. La chama no pagó el billete que me debía. Y tú sabes que aquí yo estoy controlando todo. ¿Te controlas todo? Tú no te controlas ni tú mismo y vas a venir a controlar a los demás. Mira aquí. Te decía, Richo. Tú me vas a mandar a arrancar de lo mío. Aquí mando soy yo. Disfruta mientras puedas. Créeme que lo estoy disfrutando. Y mucho. Piraña, no me cumpliste. Me mataron a mi hermano. Mire, carajito se la adelantó. Piraña, Elio está haciendo con ustedes lo que le da la gana y ustedes no hacen nada. Fue imposible irte a ese beta. Llamamos a tu hermano y nunca atendió. No hay excusa, Piraña, no hay excusa para la vida de una persona, no las hay. No me estoy excusando, Gloria, ya lo mal está hecho. Claro, Piraña, como no es el hermano tuyo, así es una panza. Y me ha sentido pésame, chamita. Ya veo que aquí el único que tenía bolas era Gary Imperio, porque los demás son unos pobres perros. Mira, te voy a decir una vaina. Te voy a pasar ese comentario porque sé que tu corazón está lleno de odio ahorita. Pero te voy a agradecer que me das tu palabra, ¿oíste? Ahí te está botando un veneno de feo, ¿vale? ¿Y qué? No, por culpa del becerito ese es él, ese mamagüevo, ¿vale? De pana, marico, tú habla claro, el mío. Hace lo que quiero bajarle la torre, ¿viste, sarampión? Bueno, tú le diste prioridad también. Sigue, sigue en tu beta. Ahora te malandrean hasta por teléfono. Como tú eres un descarado, weón. Pero un descarado, prácticamente estoy solo, mira cómo estás tú, weón. No, actívate, actívate, que te necesito activo, weón. Te decía algo, yo sé hacer mis cosas, ¿viste, hermano? Quédate tranquilo, que no pasa nada. Pasa nada. Mira, ya no me cumplió. Creo que voy a tener que buscar otra persona, porque yo así no me voy a quedar. Así no me va a quedar. De su madre, chamo. Mira, sarampión. Aquí no nos pueden agarrar con los pantalones abajo, ¿ok? Marico, mira. No me estás viendo. Tienes un puesto para la vuelta. ¿Cuál vuelta, chamo? ¿Cuál vuelta? ¿Cuál vuelta? Si mira cómo está todo vuelto mierda, vos. Ahora sí. El papa Benedicto XVI. Conseguí un papa. No es un papa. No es un papá, es un amigo, es un hermano que no quiere verte así como estás ahorita. Tienes razón. Tienes que entender una nota, tienes que entender una gente cuando se mete en un vicio, hermano. Eso es recíproco de uno y uno tiene que matar, pero quédate quieto, tú eres marico. Yo me dejo. Mira, sarampión, se nos viene una guerra bandera, ¿oíste? Bandera. ¿Y tú crees que nosotros no vamos a querer retomar todos los que nos quitaron ese foco de gallo? Sí. ¿Cómo lo vamos a retomar? ¿Cómo lo vamos a retomar si mira cómo está todo vuelto mierda, chamo? Atiende, atiende. ¿Cómo estamos? Aquí estoy, aquí en la zona. Con sarampión vuelto mierda. Marico, cállate, chamo. Dale, plomo. Mira que te diga una Alicia, que te necesita. Ki, coco. Tiene bol de vaina de loco. Dale, dale, dale para adelante y listo. Si es marico, este mamá o el sarampión, vale. No, ya. Dime cuántos, cuántos del camino tengo que sacar.
que dos menores no hacen nada sino solo hablar a la radio una acción. Tienes que pensar las cosas antes de hacerlas. Helio, la cacha tiene razón, párale bola. Sí, que se te aparezca el tipo ese lanzando plomo para si no las a lanzar. Coño, ya es diferente. Diferente un coño, a ese poco gente hay que matarlo, para que vean que uno no anda con rodeo. ¿Y ustedes están conscientes que con esto estamos desatando una guerra? Una guerra que hasta el abuelo va a aparecer aquí. ¿El abuelo? Interésame al abuelo, que se lance. Yo estoy agradecido con el abuelo, porque me dio la mano y me apoyó. Pero si quiere una guerra, se la vamos a dar. Una guerra que no está nada fácil. Si me le paré de mano al mago, imagínate al viejo marico ese. Aquí que matar es al piraña. Al acabar con ese tipo se termina todo. Sarampión, ¿dónde lo deja? Es un pobre borracho. Sé lo que ya no tiene vida. Un borracho. Un borracho con poderes más peligroso este. ¿Cómo así? Coño, los borrachos se creen de acero. Imagínatelo con una pistola en la mano. Matemos al huele pegue y listo, pues. Helio se inventa paja, ¿vale? Venga acá, quédate tranquilo. ¿Qué pasa, Vale? ¿Qué pasa? Te agarró el ampo, ¿viste? Te voy a arrancar la cabeza. Jamás tendré cómo pagarle a mi hermano todo lo que ha hecho por mí. Si es verdad todo lo que me cuentas de él, ese hombre vale oro. Él fue quien quiso que todo fuera de esta manera. ¿Qué pasó ahí, cuñada? Tenemos que estar activos. Esta mierda se va a prender en llamas. Está clara que aquí yo me voy a jugar la vida. Coño, por Fabiola. Hasta Jonathan. Aquí en esta mierda se acabó la mamadera de gallo. Eso es así. Pero tenemos que ponerle preparo de pana. Tranquilo que yo me encargo de él. Especifícame. Busco una cruz y me das con unos martillos y te busca un poco de tipo que... Sarampión, ya. Mano, tienes que acomodarte, bro. No se puede correr a la naturaleza, para lo que nace doblado. Jamás otro. Tengo que calar este muñeco, ahora sí. Dale, que ya estamos puestos para la vuelta, tú tranquilo. Hey, aquí mandamos las mujeres. Los ovarios están dispuestos en la lucha de poderes, no hay quien nos toque, no hay quien llegue, estamos dispuestos a disparar si eso es lo que ustedes quieren, aquí demostramos, no hay quien ponga pero, entre balas y sangre, amor y veneno, las babies del barrio, así es que lo hacemos. Mira la mujer esa ahí. Yo tengo lo que más esperar que llegue Cifrino y así tenemos más apoyo. Que Cifrino que nada, ese mamá vos se quedó pegado, y ya te dije llave, cerrote, si estás cagado pide tiempo. Wow, no sé, bruto, mano. Vámonos, estás curdo de bola ya, güey. Ah, te más, tío, que es pionero cuidando carros. Tú eres marico. Facilita, ¿viste? No, tú eres marico.